¿Por qué? Ya lo vieron en el experimento en el medidor de microondas. Los gases tienden a expandirse cuando aumenta la energía, pero hablamos de la energía y las partículas están separadas y se empiezan a mover en todas direcciones y sentidos. Esto provoca que en la superficie del recipiente en el que se encuentran aumente el número de colisiones, fuerzas por unidad de área. ¿Cómo se llama esto? ¿Bien? Por ejemplo, aprieta esta botella. Está dura. ¿Por qué está dura? Aprieta esta otra. No está dura. No. Y ambos son líquidos, ¿no? Sí, yo quiero botella de líquido. Esta la puedo deformar fácilmente aplicando una fuerza externa, mientras que esta es más difícil. Ambas tienen agua. Incluso esta, a medida que ya la destapó y le quitó agua. Si tomamos el agua, si sujetamos una botella nueva, que no haya sido abierta, con agua la puedo deformar con cierta facilidad. Recuerden que los líquidos son fluidos. Aquí también hay, de hecho está fluyendo por dentro de la botella. Pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que la puedo, que a pesar de que le ejerce una fuerza adentro, no la deformo. Aquí sí que hay una fuerza igual o mayor adentro, en el interior. Esta presión interior me está diciendo la cantidad de materia que hay aquí adentro. Mientras más partículas haya, más colisiones va a haber. Va a ser mayor la presión. Entonces decíamos que la presión es proporcional a la cantidad de materia. Pero también es proporcional a la energía que tiene esa materia. Y, a ver, y es también proporcional a otra cosa. Cierto, en esta botella les decía yo que tengo agua y tengo aire. De hecho, tengo aquí un gas y puedo comprimir la parte donde está el gas. Aquí también tengo gas. Es más, lo voy a voltear. Y mira, pues la puedo apretar de aquí arriba más fácilmente porque aquí tengo gas. Intenta. Casi lo mismo, ¿no? Sí. Casi lo mismo. Es decir, hay la presión que se ejerce en el interior de este recipiente es producto, la presión total es consecuencia, no producto, consecuencia de la presión de cada uno de los componentes que están adentro de la botella. El componente 1 más la presión del componente 2 más la presión del componente 3 más la presión del componente I, de los iésimos componentes. Estas presiones, como son pedacitos de la presión total, le llamamos presiones parciales. Entonces, una forma de medir la cantidad de materia que hay es a través de la fuerza, pero debemos recordar que a lo mejor hay más de un componente. Por cierto, eso nos lleva a la definición de mezcla. Usamos la palabra hace rato. Una mezcla es algo en el universo que tiene varios componentes. De hecho, hay mezclas sólidas. ¿Una mezcla sólida? Aleaciones. Las aleaciones. De hecho, el suelo, las rocas, son mezclas de varios materiales. Todos ellos sólidos juntos. Sólidos. Líquidos. Mezclas líquidas, un líquido que tenga varios componentes. De hecho, aquí lo hay. Esta agua, aunque la etiqueta decía que es agua pura, y además dice ligera, quiere decir que no tiene deuterio. Porque si tuviera deuterio sería agua pesada. Es un chiste de químicos. Ahora entiendo por qué no se dieron, ustedes son biólogos, no químicos. ¿Esta agua qué tiene además de agua? Iones.
Dice que es baja en sodio. A lo mejor no tiene sodio. A lo mejor sí. Pero tiene algo que incluso si la destapo, va a tener más todavía, incluso si la agito. ¿Qué hay aquí? Aire. ¿Y qué hay en el aire de la tierra? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué más? Dióxido de carbono. Además de acordarlo. Bueno, el dióxido de carbono y el oxígeno que está en el aire también se mezclan con el agua. O si no, díganme por qué es que puede haber... Yo se lo puedo poner a una pecera y el pez puede vivir alegremente en esa pecera con esta agua. ¿Por qué puede vivir ahí? Porque está usando el oxígeno para su proceso metabólico llamado respiración. Aquí hay oxígeno, ¿lo ven? Pero hay oxígeno. Lo podemos confirmar si metemos ahí algún organismo que use el oxígeno. Como el pez. Entonces, y además, bueno, hoy es jueves, mañana será viernes. Si sí, alguien más, que hoy también no es hoy, es jueves. ¿O qué le dicen? Ya no solamente van los viernes, también van los jueves, no jueguen. Es típico, se reúnen con los amigos, sacan las botellas y... ¿Qué le ponen al agua? Más bien al revés. Bueno, sí, tendrá que ponerle al agua, no el agua. ¿Con qué lo acompañan? Con juguito de limón. No, seamos honestos, con... ¿Hay aquí algún musulmán? Porque son los que dicen que no beben porque la religión no lo prohíbe. Están aburridos. Se puede poner alcohol. ¿Y se nota la diferencia? ¿No? Es con lo que muchos creen que van a engañar a la policía y que ya la libraban en los puntos de revisión del alcoholímetro. No. Porque además tiene características que hace que la mezcla de un líquido llamado etanol con otro líquido llamado agua sea diferente de una mezcla de un líquido llamado agua con un gas llamado oxígeno. Por cierto, también cuando le pongo alcohol al agua, también va a tener oxígeno. Entonces, puedo tener mezclas de sólidos con sólidos. Puedo tener mezclas de líquidos con líquidos, puedo tener mezclas de líquidos con gases. También aquí hay dióxido de carbono. Y mientras más dióxido de carbono haya en el aire, mayor dióxido de carbono se podrá mezclar en el agua. ¿Cómo se llama ese proceso? Disolución. Se disuelve. ¿Sí? Cuando algo se mezcla en otro material, se dice que se disuelve. ¿Bien? Este también es agua. También tiene oxígeno. También tiene dióxido de carbono. ¿Cómo puedo saber que tiene dióxido de carbono? Si yo lo hago, veo incluso que se forman burbujas. ¿Estas burbujas de dónde salen? Hasta abajo. ¿De hasta abajo, seguro? Algunos se forman a media columna. Sí. ¿Se han fijado en eso? Háganlo en su casa. Fíjense, ¿de dónde están formando las burbujas? ¿Tiene aire? No, no tiene aire. Bueno, tenía aire acá arriba. El dióxido de carbono, cuando disminuyo la presión, se transforma en gas. Igual que cuando abro la burbujita del encendedor, estoy disminuyendo la presión a la que se encontraba el propano líquido. Por eso es que se transforma en gas. Los cambios de estado de agregación pueden ser dependientes de la presión. Es decir, los cambios o el estado de la materia depende de cantidades como la presión. Que la presión es una cantidad derivada de la fuerza, que a su vez es una cantidad derivada de la aceleración, que a su vez es una cantidad derivada de la velocidad, que a su vez es una cantidad derivada de la longitud. ¿Bien? Y del área, que a su vez es una cantidad derivada de la longitud.
Bueno, esa cantidad llamada presión regula los cambios de estado de agregación. Y cuando disminuyo la... ¿Cómo sé que disminuye la presión aquí? Déjame, lo vuelvo a tapar bien para que se vea también el líquido. Sí, está más suave. ¿Sí? Hay una la fuerza en el interior disminuyó. La fuerza en el interior disminuyó. Cuando disminuí la presión, esa fuerza por unidad de área, un material que estaba ahí adentro, que yo no veía, ahora lo puedo ver, son esas burbujitas. Por eso es que no salen de ningún lado así definido. Se forman a diferentes, en diferentes posiciones dentro del líquido. No están en el fondo, no. Simplemente lo que hay ahí son esas partículas de esa cosa llamada dióxido de carbono que estaban presionadas por el líquido, por el agua, además del recipiente. Y entonces las moléculas de dióxido de carbono estaban y se movían un poquito junto con las de agua. En el momento en que disminuyo la presión, ¡ah!, se liberan y empiezan a moverse como gases. Y por eso es que se transforman en dióxido de carbono gaseoso. Representamos entonces al dióxido de carbono de la siguiente manera: CO2 gaseoso que proviene de CO2 disuelto. Ojo, dije disuelto, no líquido. El dióxido de carbono está mezclado con el agua y sigue siendo un gas, aunque no lo vea. No lo puedo ver porque está perfectamente mezclado, formando... Cuando la mezcla es perfecta y no se distinguen los componentes, a esa mezcla perfecta la llamo solución. Ojo, en muchos textos y muchos profesionales, sobre todo químicos, le dicen disolución porque se disuelve. Perdón, no, físicamente están mezclados y es una solución. Sí, está disuelto, pero la mezcla en su conjunto de CO2 con H2O líquido es una solución. Esta es una solución. Es decir, en química, los químicos van a decir, es una disolución. Ok, sí, es una disolución, pero es químico, llaman la disolución. Es una solución. Y hablamos de la física o de la físico-química de soluciones. ¿Cómo distinguimos o cómo identificamos una solución? Porque sus componentes no se distinguen, no los puedo ver. Todavía te queda dióxido de carbono ahí adentro disuelto. ¿Lo puedes ver? No. No, puedes verlo cuando ya se transformó en gas. Lo ves cuando vemos las burbujitas. Ya no es el dióxido de carbono disuelto. No. Decimos que ya se salió de la solución. Ya se separó. Y por eso es que tiende a ascender en la columna del líquido. Pero el dióxido de carbono que sigue ahí mezclado no lo puedo distinguir. Entonces, hay otro tipo de mezclas en las cuales sí puedo distinguir los componentes. ¿Sabe cómo se llaman? Esas mezclas que se pueden distinguir son las suspensiones. En las suspensiones sí se distinguen sus componentes. Por ejemplo, la leche es una suspensión de grasas, azúcares y otros compuestos en agua. Pues ya sabía yo que me están engañando, que me están bautizando la leche. No, de manera natural la leche tiene agua. Es el soporte principal en el cual se encuentran suspendidos los demás componentes que son los que usamos para la nutrición.
¿Cómo distingo un líquido, una solución de una suspensión? ¿Se puede ver? Primero, la definición simple es, puedo distinguir sus componentes. Pero a veces no es tan fácil. Tengo que usar el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es que si yo le hago incidir un haz de luz, las partículas que forman a la suspensión, que de hecho están suspendidas adentro de, por ejemplo, de un líquido, ¿sí?, van a reflejar en muchos sentidos la luz. A esa reflexión múltiple se le llama dispersión. Se dice que dispersa la luz. De hecho, la atmósfera, aunque parece que es una mezcla de gases, y así es una solución de gases, casi. Porque algunas de esas partículas dispersan la luz, si le viste la cochinada de contaminación, o incluso de algo así. Veo que el polvo, pues más, queda más fácil así. Esto es una suspensión de un sólido en un gas, o en una mezcla de gases. Es una mezcla, ya lo puedo ver. ¿Por qué las veo? Porque las partículas dispersan la luz. Eso ya es una especie de efecto Tyndall. Es más claro si le incido con una linterna, veo el haz. En las fiestas, si en algunos lugares, antes de discotecas, usan láser para el espectáculo. Pues si usaran nada más el puro láser, sería muy aburrido. No se ven, ni el puntito de luz, ahí está, y viene, y mucho. No. ¿Cómo lo hacen para que la gente se emocione y vea el láser del láser? El haz del láser no se ve, a menos que haya algo que disperse la luz del láser. Típico que lo que agregan es dióxido de carbono gaseoso. Ah, entonces se ponen a abrir refresco así. No, el no es exactamente gaseoso, es en vapor, mezclado con vapor de agua. ¿Por qué? Usan dióxido de carbono, de hecho, sólido. Se llama hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. Y pasa algo curioso cuando la materia cambia de estado de agregación. Si está sólido, quiere decir que está todo quieto. Se podrían mover, hay energía potencial. Cuando se empiezan a mover, cambia la cantidad de energía potencial a energía cinética. La energía cinética de los líquidos, la energía cinética de los gases, de las partículas del gas. Y esa energía cinética se va hacia el medio. Es decir, el sistema empieza a perder energía. Y eso provoca cambio en esa variable que hemos mencionado y que vamos a seguir abordando en la siguiente clase, no mañana, que tenemos el laboratorio, y vamos a hacer unas actividades para reforzar esto y dar el siguiente cambio. Entrar al siguiente tema, que es termodinámica. Aquí tengo un limpiador de aparatos eléctricos que usa aire. Seguramente que sí. ¿Usa aire? A ver, tócalo. Voy a apretar la llavecita. ¿Qué sentiste? ¿No? A ver, acá arriba. ¿Qué sentiste? ¿Eh? A ver, no. Sí, que se mueva. No, ya tenía poco. ¡Ay, siempre me pasa! ¡No, toca lo de abajo! Ah, se enfrió. Se enfrió. Nada más que ya también ya se acabó. Cada poco ya lo usé mucho, entonces de hecho ya se va. ¡Se enfrió! ¿Por qué se enfrió? Porque la energía que estaba adentro se salió. ¿Sí? El sistema perdió energía. De hecho, a veces sucede que uno tiene mucho calor en estos días, va a una tienda, busca un refresco frío, abre el refrigerador, saca el refresco, está frío, está como me gusta, helado. Lo destapan. ¿Y cómo me voy a tomar esta paleta de Coca-Cola? No sé, ¿alguno le ha pasado? Sí, congela. Justo en cuanto lo abres, ¡zum!, se hace sólido. Se transforma de líquido a sólido. ¿Por qué? ¿Por qué? Un control del universo contra mi ser. ¡No! Es un pensamiento mágico. ¡No! Los cambios de estado de agregación implican, entonces, cambio de movimiento. Movimiento es energía cinética. Cambio de energía en los sistemas.
Finalmente, hemos sentido que está frío o está caliente, caliente, calor. ¿Qué es el calor? El calor es en realidad una medida relacionada con esta cosa, presión. El calor, más que la medida, el calor es la cantidad de energía cinética que tienen los componentes de un material. Mientras más se mueven, más energía cinética tienen y más calor hay en ese sistema. Si los componentes están saliendo, entonces el sistema está perdiendo energía, está perdiendo calor. Decimos coloquialmente se enfría. El frío como tal, desde un punto de vista físico, y físico-químico, vamos a ver, ya tenemos un amigo, no existe. ¿Vale? Sería ausencia de calor o cantidades menores de calor. Entonces, el calor es la energía de la cual depende el estado de reacción de la materia y los cambios entre ellos. Y con esto terminamos los estados de reacción de la materia. Y pasamos, a partir de la próxima sesión, a la termodinámica, que es el estudio de la energía que regula todo esto. La física es una. La separamos en cachitos para que se nos haga más ameno el camino de la aprendizaje. Nos vemos mañana en el laboratorio. Profesor, ¿existe el cero?